Todos los miembros de la Junta Directiva del Torneo Interempresas de Fútbol y cada delegado de los 15 equipos que este año tomarán parte en el certamen considerado como el de mejor nivel futbolístico en Ocaña, como es el Interempresas, hicieron presencia en la reunión para aportar ideas y escuchar sugerencias para la presente temporada. Y parece que va a ser un torneo fuerte porque este año pues se dio un poquito de más eficiencia, por decirlo así, para algunos jugadores de las empresas, un poquito más viable, inclusive los mismos tres menores de 27 a 30, entonces eso como que aplica y va a ser un torneo bastante fuerte este año 2020. A las 12:30 en la cancha de la Primavera juegan Gimnasio Platino, Deportivo Toti. A las 2 de la tarde, Medio de Comunicación y Agros. A las 4, Alcaldía Municipal y Expo Eléctricos. A las 6, Ferreterías e Impede. A las 8 de la noche, Hospital enfrenta a Busbanza. En la cancha de Motilones, a la 1 de la tarde, con Mulpinora Caritama y Distribuciones Arengas. A las 3, la Universidad A enfrenta a la Universidad B. Descansa Transportadores Unidos.